Saludos mi gente, Enrique de la TV. Hoy les traigo un nuevo video. Llegó la gran escasez de la gaveta salvaje lagunero. Ya que no estaba lloviendo, ahora comenzó a llover, pero tan difícil ahora. Están llegando muy pequeños. Pero tenemos unos cuantos que tengo en los estanques, que lo voy a envasar aproximadamente 300 verdes laguneros. Estarán a su disposición. ¡Android! Como vamos a observar, mi gente, vamos a ver. Estos peces se me atrasaron porque se me enfermaron. Yo le eché sal y parece que tiene el pH muy fuerte de sal. Yo lo que voy a hacer es que voy a sacar los marecitos porque hubo una gran demanda de lagunero y una escasez a la misma vez. Entonces vamos a ver cuáles están más grandecitos, son babareños. Pues entonces lo que queden ahí después, más adelante, le vamos a dar un cambio de agua total. Y lo vamos a poner en agua totalmente sin sal. A ver cuánto aparecen grandes para comercializarlo. A ver, espérame. Vamos a introducirle. Estamos introduciendo ahí el jático. A ver qué podemos sacar de los grandecitos. Entonces, la hierba se... Ya hay mucho, pero la hierba se coge porque ya que están así, nosotros vamos a poner que nosotros tiramos tu bifeo o siete cueros. Tiene un olor esa agua, es una laguna. Miren, vamos a ponerlo ahí. Voy a ir liberando, sacando los marandecitos para darle tu bifeo y engordarlo. Que en tu bifeo de almendra yo se pueden poner en buen estado. Porque yo que emparejen. Ya, se ponen nítidos. Bueno, tengo que pasarlo así, sí, como están. Porque no hay. Y yo con la parejita, con la pareja. Y es el tubife que yo le libere. Se pone en un buen estado. Y yo no tengo granote porque también se gaseó. Lo que es. Yo le hago cuando se maltraten. Lo que es el tubife se gaseó también. Como podemos observar, ven para mí, enfócame bien ahí, ponla para abajo. Miren mi gente, estos son los babareños. Lo voy a envasar, están escasos los betas. Y ya sabía que yo lo tenía ahí, pero lo voy a envasar así. Para ponerlo nítido, ya ustedes saben. Vamos a contarlo, a ver cuánto hay. Dame ver. Vamos a contar entre 3. Y va 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, 8. Miren cómo están. 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aquí vamos, cuando vamos a envasar. Ya yo le voy a entrar a tu bife a sobeta. Pero ellos hay unos cuantos. Pero yo le voy. Mira, yo hay unos cuantos babareños. Siempre me voy a sudar de almendra, mira.
Ello hay. No es que no hay. Hoja de almendra para darle su, su buena comida. Ello hay, etica. Vamos a buscar esto. ¿Cómo se llama esto en el chat? Son botán. Tengo que ponerlo más apretado, subir el líder. Tiene agua ahí. Entonces yo te hago dos aguas, yo veo dos vacíos ahí. En el bolsillo este. No, 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 son pedacitos. Con una hoja tú lo echas como, como a 8 biligues de eso. Ok. A ver, no parece que tú lo partiste. ¿Tú dijiste a 8? Sí. Pero eso depende de la hoja también. Ah, ok. Depende del tamaño de la hoja. Porque tú vas a agarrar una hoja chiquita y le vas a echar 8 betas. Mira, así se puede echar. Sí, más o menos así. Pasando esto, si hay. Era lo que tengan, porque si no tienen después un bow. Vamos a sacar yo ese. Este no quiere estar en el biligel ese. Ustedes saben, mi gente, ustedes ven que estamos envasando y tirándole su hoja de almendra de una vez para que no se vayan a enfermar. Pero yo estaba pensando que era la sal que le estaba haciendo falta a personas. Si no, creo que no era la sal, ¿no? Y estoy impuesto a echarle sal, esa era la, la comida que no le estaba dando. Y yo pensaba que había menos a confirmarse. Yo pensaba que se habían muerto unos cuantos laguneros, que había menos. Y me sorprendí porque saqué 300 de ese tinaco. De ese tanque y todavía quedan ahí. Yo voy envasando los grandecitos. No lo voy a envasar todos esos 300, que hay unos cuantos que estaban medio pequeños de eso. Eso voy a agarrar lo que tenga en mejor condición. Vamos a darle un saludo a la gente tan activa apoyando buen contenido. Ángel Moisés García, licenciado Francisco Antonio Reynoso, Juan Bautista García, los suscriptores viejos ese, wow. Ese viejo también. Beta RD, apoyando, pidiendo siempre su saludo. Tito Fer Sánchez, es un tubifé, miren, eso, como el lagunero está medio pequeño, miren, ese tubifé. Eso es para los laguneros y para los beta. People, que están de, dos, de una pulgada, lo estoy envasando y ya lo están pidiendo así. Si ustedes necesitan así, me pueden avisar, miren el tamañito que tienen ya. Ya eso así, ya yo voy a enviar unos cuantos, los más grandecitos, claro está. Esos gente que tengan así, ya yo lo voy a enviar. Miren la barriga como la tienen alterada. Eso gracias al tubifé. O manjari. Me estoy dando el tubifé por un tubo y 7 llaves, como decimos aquí en República Dominicana. Vamos a buscar más saludos. Un saludo para Fernando Aramonte, ya ustedes saben. Ellos ahí, beta ahí. Ah, lo que yo no he envasado es Android. Android me ha ido 3 ahí. Si ustedes se fijan en la flemita ahí que tienen. El tubifé ellos botan como una flemita. Abajo, así que ya ustedes saben. Síganse suscribiendo al canal, activando la campaña de notificaciones. Pues así no siendo cada día más grande en YouTube. Bendiciones al que era, ejemplo de superación de los criadores. Hasta la próxima.